carga y recurso humano. Y ahí es donde viaja el equipo de rescate, viaja el equipo de periodistas, que por cierto viajó presidente, reporteros y fotógrafos del diario Centroamérica y reporteros de la TGW, que estuvieron acompañando estos esfuerzos del gobierno de Guatemala y particularmente las labores humanitarias que se hicieron allá en Haití. Sí, bueno, vamos a ponernos a hablar del avión. Este avión es un C-47. Pero le gusta mucho al presidente. Es un bonito avión, pero sí, efectivamente es un avión que se utiliza para transporte de carga y para lanzamiento de paracaídas. Es un avión muy bien equipado, pero sí no es un avión de lujo de transporte, para transporte de personas. Pero como repito, la vocación y la pasión con la que todos estos guatemaltecos fueron a dar su servicio, creo que es importante. Iba también un perro de estos especiales que están entrenados para localizar personas. En fin, gracias a Dios regresaron todos sin novedad y con la misión cumplida. Muy bien. Presidente, también es importante profundizar acerca del tema del diálogo, como usted lo señalaba en la primera parte de su intervención, en cómo va el proceso, porque para muchos guatemaltecos, cuando se piensa en diálogo, se piensa en la mesa grande con todos los actores y tratar de alcanzar un acuerdo, pero usted muy bien señalaba que estamos en una etapa de encuentros bilaterales, pero ¿cuál es en el cronograma, digamos, en la imaginación o en lo supuesto, para poder alcanzar un acuerdo y cuáles son las prioridades dentro de ese acuerdo? Porque la lógica nos dice que puede seguirse discutiendo, pero hay cosas que son más urgentes que otras. Bueno, yo diría que hay dos temas particularmente que la sociedad ha mostrado su profunda ansiedad, interés. Uno definitivamente es el tema de gobernabilidad, todo lo que es Estado de Derecho, democracia, seguridad y justicia. El otro, yo diría que son tres. El otro es que obviamente le interesa al país, a los señores maestros, a los señores alcaldes, es el tema fiscal. Hay un problema serio de financiamiento del presupuesto y donde los sectores magisteriales y municipales y el gobierno central estamos ocupados en resolver esta situación. Y el tema de desarrollo rural, ahí hay un interés particular de las organizaciones campesinas en impulsar la ley que se llegó a consenso después de casi año y medio de diálogo. Se llegó a consenso en una política nacional de desarrollo rural que ya está en vigencia y en una ley que está todavía en proceso de aprobarse en Congreso. Entonces diría yo que son los tres temas de fondo. Sin embargo, hay tiempos también, hay un tiempo, el más corto es el ajuste fiscal, que es según nosotros debe estar terminado antes de fin de mes, debe haber nuevos ingresos, estamos trabajando en los otros temas que se han planteado el sector privado, como es el caso contrabando, por ejemplo. Ya se tiene la unidad especial. Está avanzada, por cierto. No, ya está lista, solo para... esperando que se nombre el comisionado y se está trabajando en evasión fiscal en otros temas. Sin embargo, cualquier avance que se pueda dar, que es bueno contra la evasión, contra el contrabando y otras acciones para mejorar la recaudación, definitivamente se necesitan nuevos recursos. Yo te comentaba, Carlos, hace un par de días, solo los avances que ha tenido la CICIG en términos de investigación en una serie de casos está requiriendo de más apoyo de fiscales, está Exacto. requiriendo de más apoyo de analistas, investigadores, y ayer en una reunión con el Ministerio Público, la preocupación de que volvemos a caer al tema financiero. Creo que si queremos avanzar en justicia y seguridad, no podemos dejar de invertir en lo que se vaya necesitando, las mejoras en seguridad y justicia. Y así estamos en todo, en salud, en todos los aspectos. Así es. Yo ayer tuve una plática con el señor ministro de Educación, está muy entusiasmado por la cantidad de jóvenes y niños que aumentaron, que se inscribieron, pero obviamente eso
se refleja en mayor costo de la gratuidad y mayor costo de maestros. También quiero reconocer públicamente una reunión muy importante que tuvimos con la Asamblea Nacional Magisterial el día viernes, el día lunes. Efectivamente, están sumamente preocupados por dos temas y por favor, sobre todo en el interior del país, a los directores locales de educación. No hay ninguna instrucción ni política para amenazar o perseguir a maestros. Todos los maestros contratados el año pasado están siendo recontratados. Hay un pacto con la juventud y la niñez de que no vamos a sacrificar una sola plaza de maestros. Reconocer el justo derecho que tienen los maestros de preocuparse por sus plazas, de preocuparse por el cumplimiento del pacto colectivo, un pacto colectivo que ningún gobierno quiso firmar y nosotros lo firmamos en el primer año de gobierno. Es un avance importante en las relaciones laborales del Estado con sus trabajadores. Y en fin, yo quisiera valorar esa reunión, fue una reunión propositiva. No es un secreto que ha habido una buena relación de nuestro gobierno con la Asamblea, pero obviamente están ya muy preocupados de que no avance la reforma, el ajuste fiscal y que pudiera haber problemas. Pero yo les puedo garantizar que médicos, enfermeras, maestros, policías, fiscales, no se va a recortar una sola plaza. Es evidente, presidente, que el país, más que el Estado, el país y la sociedad guatemalteca necesita este tipo de situaciones y de aportes sociales en educación, en salud, el desarrollo humano integral de las personas, pero lógicamente no se puede hacer cuando no se tiene el recurso para proponerlo y lógicamente para impulsarlo. En las últimas dos semanas ha habido una especie como de opinión, más que allá informaciones acerca sobre el tema fiscal, y los medios han dado a entender que de alguna manera hay un distanciamiento y un serio divorcio entre la propuesta del gobierno y la propuesta de los empresarios. ¿Por dónde camina la propuesta de ambos sectores en el tema fiscal? Y si es cierto que el empresariado está totalmente ajeno o contrario a la propuesta de una modernización en ese sentido. Bueno, yo creo que es una posición histórica de la mayoría de guatemaltecos que no quieren más impuestos. Sin embargo, de lo que yo recuerde, no ha habido un gobierno que tenga esa vocación de mejorar la salud, la educación, la seguridad y justicia. Aquí hemos dado números de los policías contratados, de los maestros contratados, médicos, etcétera. Y es una posición histórica, por eso en la mesa de diálogo es para... Einstein decía que las cosas importantes había que hacerlas por convicción, no por la fuerza. Y por eso se estableció la mesa, es la mesa que más está costando. Nunca creímos que iba a ser fácil, pero estamos como gobierno dispuestos a mantener el diálogo permanentemente hasta que haya un acuerdo y los otros sectores que también tienen mucho que decir. Quisiera compartir con los oyentes y con los radioescuchas que va a haber un gobernando con la gente especial y que fue el producto de la mesa de diálogo con el sector cooperativista. Y vamos a hacer un gobernando con los cooperativistas, que tiene su propia problemática, su propio planteamiento, tanto para impuestos como para la atención de miles y miles de familias que ellos representan. Ellos representan alrededor de 1.300.000 hombres y mujeres asociados en cooperativas. Tienen una participación del Producto Interno Bruto muy importante. Ya no es un sector minoritario, sino que es un sector económico y productivo importantísimo, y que tiene ese rostro social de ser esfuerzos
de generación